¿Qué tranza, mis drugos? ¿Cómo se la pasaron esta Navidad? Yo creo que trae, ¿verdad? Navidad, el año nuevo, yo me la pasé tragando con mi nalga oficial. Ya saben que tengo como tres morras, ¿verdad? Pero la oficial es con la que tengo que ir a la familia. Entonces, me la pasé trague pasteles. En esa familia como que les gustan los pasteles. Entonces había envinado de este, del otro y la chingada. No, está trague pasteles. Mi hijo, ¿te gustó el pavo? Trague. Entonces, pues me la pasé ahí medio bomba. La verdad me chité en dos, tres gallos. ¿Para qué les he hecho mentiras? Pero pues eso me había desconectado. Ya sé que varios druguillos me han estado escribiendo y se los agradezco. Somos bien poquitos aquí, sobrinos, que siguen este canal basura, y se los agradezco. Pero lo que me encanta, a diferencia de que empiezan a chingar varios güeyes, oye, que no tienes millones de suscriptores, ¿pa' qué tienes millones de suscriptores si siempre te terminan viendo el 25% de los suscriptores? Entonces, ahora ya estamos de vuelta y aquí somos 1,000. Y la verdad es cuando llegamos a veces a esas visualizaciones de los suscriptores que tenemos. Es lo que hace este canal como comunidad. Como los sobrinos del tío Baggy, ¿verdad? Entonces, han de decir, bueno, ¿y qué pedo? Pues nada, que les deseo que este año les haya mucha droga, haya mucho sexo, haya mucho panichuk, si eres hombre, si eres mujer, pues pura de árabe. Y pues la neta que seamos, que nos salgan proyectos y chamba, porque si estamos en la chamba y activos, pues no estamos pensando malos pensamientos, ¿verdad? En fin, les vengo a platicar una pinche anécdota paranormal que el otro día surgió en una de estas fiestas, en una de estas pláticas con familiares. Bueno, familiares míos no, ya saben que yo soy huérfano, sino de mi vieja. Entonces, vengo a contarles algo que también incluso ya no tengo página de Facebook, por cierto, voy a abrir una nueva a ver qué pasa, pero les vengo a contar esta anécdota paranormal que me sucedió aquí en Aguascalientes, en el Hospital de la Mujer. ¿Saben dónde es el Hospital de la Mujer? Es en Tercer Anillo. Hay cuenta que la ciudad son unos pinches anillos, unos asteriscos, como ustedes han de imaginar. Hay tres, está el estado, ¿verdad? Piojoso, y tiene unas avenidas que son anillos, como casi toda ciudad tiene pinches avenidas que dan toda la vuelta, ¿no? Entonces está uno, primero el chiquito más centro, el medio y el boquetón, así, mira. Entonces, en el tercer anillo hay un hospital que se llama el Hospital Tercer Milenio, y al lado está el Hospital de la Mujer. Obviamente ahí nada más se atiende a pura woman, ¿verdad? Pues han de decir, ¿y qué, tío Maggie? Ah, pues yo estuve trabajando ahí. Ya saben que he trabajado en hospitales. En la Clínica Guadalupe también me pasó una cosa muy curiosa, que eso después también se los voy a contar. Pero el del Hospital de la Mujer, me pasaron dos cosas aquí, pero esta que les voy a contar ahorita es la más chingona, así que pues vamos, como dicen, ponle pause. Si quieres, vete a tragar algo o tráete un cafecito, una beberecua o algo, pues, porque ya voy a empezar, La planchada. Pinche ruidazo, cabrón. Es que hay un ruidazo acá en la calle, pero ignoren eso, así que escúchenme a mí, no escuchen el pinche ruido de carros. La leyenda de la planchada, la verdad me vale verga que le haya pasado ese pinche fantasma. Y la gente nunca sabe nada, o sea, ¿quién le tocó verla en vivo? ¿Y cómo vas y agarras al fantasma y le dices, ay, tú eres la planchada de tal estado que fue, que se mató en el hospital por desilusión? O agarras al fantasma y le dices, oye, tú eres la planchada que sacrificó por unos niños. Pues no mames, la gente empieza a contar puras mamadas que la neta
aquí no vamos a discutir ni nos interesa. El asunto es que yo vi, pues se le conoce como la planchada, pero, y así le vamos a llamar a este video, pero yo lo que vi fue una enfermera del IMSS, pues fantasma. Entonces yo estaba, cosa que ya empezamos bien este pedo, porque en el hospital de la mujer no es del IMSS. Entonces van a decir, entonces, ¿cómo sabes que el fantasma era del IMSS? ¿Tenía gafet? Sí, bueno, no tenía gafet. Tenía el uniforme. Entonces, ahí va. Yo trabajaba en el hospital de la mujer por un camarada, como siempre, que estoy aquí de huevón y me dicen, oye, tío, guay, vente, vente a trabajar, vamos a pasar bomba. Yo estoy trabajando acá y te voy a poner ahí y vas a tirar barra. Entonces, me consiguieron un trabajo bien chido. Lo que duré ahí fue, pues lo que duró el mero, mero jefe de clínica, que era amigo de mi amigo. Entonces, se fue él, se fue mi amigo y, pues, también me fui yo. Entonces, trabajé un ratillo ahí en el hospital de la mujer. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Si no eres doctor. Sí, sí, soy doctor. Pero no estaba de doctor. Estaba yo como encargado. Era yo San Pedro ahí. O sea, el trabajo más verga, güey. Creo que ni siquiera estaba descrito en la nómina. Nada más ahí decía como trabajador X. Trabajador X. Yo era como el de Meteoro, el enemigo amigo, el corredor X, pues yo era el trabajador X, ¿se das de cuenta? Mi función nada más era tener como San Pedro todas las llaves. Entonces, si un doctor me hablaba, oye, Baggy, necesito que me abras rayos X, yo iba y le abría. Ok, cuando acabe, vienes y le cierras, Simón, iba y le cerraba. Y ya, esa era mi función. Prácticamente estaba, tenía mi propia como oficina, ahí cerca de la lavandería, en la parte de atrás. Yo me la pasaba bomba, oyendo música, me llevaba, a veces me llevaba el pinche Xbox y estaba yo pasándome la poca madre. Entonces, pues fíjense que aunque me tocaban muchos turnos, a veces una semana en la mañana, otra semana en la tarde, luego en la noche. Entonces, pues realmente no, ya tenía como cosa de 4 meses y no había pasado nada raro, pues. O sea, yo estaba ahí feliz chacoteando, me pagaban muy bien. Y aparte, pues, nomás era esa mi función. Entonces estaba yo bomba, ¿va? Entonces, en una de esas, para ir directo al grano, la jefa de los doctores en la noche era una doctora. La doctora Mercedes, no me acuerdo el apellido, pero era mujer. Entonces, yo estaba acá, como ahorita, pura barra de coco, pura barrota, así. Entonces, me habla la doctora, me dice, oye, Baggy, en el auditorio, porque fíjense, les voy a explicar rápido. Ahí en el hospital de la mujer, en la parte de atrás, o sea, tú entras, la gente entra y está en la clínica, en la parte de atrás hay un auditorio, una sala de cine así chiquita, está bien perrona, donde ahí van los y las estudiantes que van a ser doctores, enfermeras, pues ahí les pasan videos y la chingada para que se enseñen y tomen sus clases. Entonces ese auditorio está hasta atrás, o sea, cerca de los tanques de agua caliente, de los de gas, de lavandería, por ahí hasta atrás. Entonces me habla la doctora y te lo juro, eran como la 1 de la mañana. Me dice, oye, Baggy. Y yo, qué pachida. Me dice, el auditorio está prendido. Ahí, güey. Se sintió como un apagón, como una sombra. Wey, empezamos a hablar y como que los invocamos, ¿verdad? Y eso que traigo la vibra así como de, ay, chinguen a su madre, pinches fantasmas. Acá como de risa, ¿verdad? Pero siempre que empiezo a contarles, se empieza a sentir esa nube gris. A ver si ustedes la ven en el video. O sea, de repente se siente una oscuridad. Yo como que sentí como si se hubiera metido el sol, pero pues es de noche, no mames. Entonces, como que los invocamos, ¿verdad? Los hijos de su puta madre. Entonces, estoy sintiendo escalofríos. Entonces, me habla y me dice, oye, el auditorio está prendido, qué pacheo. Y yo, ¿what? ¿Cómo que está prendido?
pues está pagado, si, si ahorita yo pasé y estaba pagado, le abriste a alguien, porque el auditorio nomás se abre en la mañana cuando lo solicita un médico para dar clases. Entonces dije, no, a ver, deja, voy, ahí voy. Y estaba pagado. Entonces dije, ah, la verga. Dije, no, pues la vieja, pues no sé, ¿verdad? O sea, ahí regreso un chinga. Ya le marco a su extensión y... No, doctora, este, está pagado, de ahí vengo. A ver, ven, sube. Entonces subo. Y en la parte de arriba donde estaba ella con unas enfermeras. Y me dice enfrente de todas las enfermeras, ¿verdad que ahorita estaba prendido? Y yo, yo así de, no, pues está pagado. Y toda, Simón, está prendido. De hecho, hasta vimos a alguien. O sea, no lo vimos bien, pero vimos que alguien pasó por dentro, porque tiene puertas de cristal. Entonces vimos los pies. Entonces, pues, pues chécate eso, pues. Y yo así de, Simón. Entonces, como yo tenía yo con los vigilantes unos, unos radios, dije, pues, ¿sabes qué? Este, deje, voy por los radios. Le dije, cuando usted vea una anomalía, me dice, le dije, porque yo ahorita voy a ir a abrirles a los de desechos tóxicos, ¿verdad? Los que tiran las jeringas. Ese viene un camión especial y les abría a ellos. Entonces le dije, si lo ve o algo, me dice por radio y me lanzo en putiza. Dije, no vaya haciendo que es un raterillo, ¿verdad? Y luego, pues ahí en la zona del Mugrelo, así un chingo de colonias piojuas que están alrededor. Dije, no, pues no lo dudo. Para sacar el fuscón loco. Entonces ya me dice, no, sí. Entonces le dejé un radio. Me llevo yo el otro, ¿no? Entonces ya voy y les abro a aquellos pendejos. Porque llegan a tales horas los camiones y ya están piti piti. Entonces ya estaba yo allá afuera, ya les abrí todo el pedo. Se fueron y en eso, haz de cuenta yo cerrándole, que se fueron los de los desechos. Me zumba el radio y me dice la doctora, este, vaya, vaya, está prendido, pues está prendido. Y es una enfermera. Dice, como que se le ve la forma de mujer y el pantalón blanco. Y está como abriendo unos cajones, porque en el auditorio a un lado hay un mini despachito. No sé para qué lo usaran, pero había un escritorio y había unas gavetas. Y está abriendo los cajones, lánzate, güey. Entonces, ahí voy en putiza. No estaba tan lejos, como cosa de un minuto corriendo, menos. Entonces llego y apagado, güey. Y lo más mamón es que se cierra las puertas de cristal. Son, haz de cuenta como las de un, imagínense las de un centro comercial así de vidrio, pues. Y nosotros, como tiene unas de estas de acero, ¿no?, para que agarre, ahí se le metió una cadena y un candadote. Entonces estaba la cadena y el candado y las luces apagadas. Entonces yo le escribo, bueno, no le escribo, le digo por el radio, este, oiga, doctora, está apagado, mire, asómese, onta. Entonces volteo y la doctora ya hace la ventana, me dice, sí vi que apagó las luces. Ah, la verga, le dije, ¿usted vio que le apretó? No, me dice, estaba como en los cajones, cuando te hablo, caminó hacia el fondo, ya nomás, porque nada más desde aquí le veo los pies. Entonces veo que se va hacia un lado y se apagan las luces. Entonces dije, ah, ok, dije, entonces estará aquí. Curiosamente, yo que tenía las llaves, me saco el pinche de este llave, dije, para abrir. Y no las tenía. No las tenía, las tenía. Se la había dejado a los pendejos vigilantes, porque en la mañana y al cosa de la tarde, este, se las habían prestado para abrirles a los estudiantes. Entonces dije, ah, qué la chingada. Entonces dije, bueno, ahorita vengo y voy a abrir, voy a entrar, que no falte nada. Y me traigo a los vigilantes, que es su pinche trabajo. Entonces ahí voy. Llego a la casa de vigilantes y les digo, oye, güey, estaba un vigilante muy buena onda en aquel entonces, se llamaba Oscar. Y pues igual ve el video y se acuerda de Acapulco. Entonces le dije, oye, güey, que hay alguien en el auditorio, carnal. Le dije, tienen las llaves, ¿verdad? Se las dejaron aquí. Simón, vamos. Entonces se viene conmigo el vigilante, ahí veníamos caminando. Y ya le dije, no, pues que la doctora vio una mujer, una persona ahí.
Entonces me dice, pues está raro, me dice, yo he estado sentado aquí en la jardinera y se ve claramente ahí. Y en ningún momento he visto que ni prendan las luces, ni las apaguen, ni nada de eso. Entonces dije, bueno, pues igual, como muchos vigilantes, pues está bien pendejo. Entonces ya dije, bueno, vamos ya, güey. Entonces ya íbamos llegando. Y en efecto estaba apagado, pero si tú te acercas, pues se ve como la entrada del auditorio, hay una mini salita. Eso pues lo alcanza a iluminar la luz de afuera, pues a la salita. Entonces cuando llegamos, estaba una pinche enfermera sentada en la salita. Estaba sentada así cruzada de piernas, con su uniforme todo de IMSS y su chonguito. Estaba muy sentada, muy mona, con la pierna cruzada. Y estaba como viendo una revista. Pero, o periódico, no sé, se veían unas hojas medio raronas, pues, o sea, es que parecía una revista, pero no sé, total, no le puse atención. Entonces estaba así como ojeando. Entonces yo me quedé así de qué pedo. Entonces le toqué, pum, pum, al vidrio, ¿va? Otra vez, pero. Entonces le toqué como al vidrio, pum, 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 pum. Entonces ya le dije, no, oye, pues. ¿Qué pacho? ¿Quién es? ¿Qué está haciendo ahí, amiga? ¿O qué onda? Y ella acá en su pedo. Le digo, pa, 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 pa. Lo que le digo, saca las llaves, güey. Y el vigilante con sus lámparas, pues se le echa en la jeta. Y haz de cuenta la otra con la luz aquí. Y se veía normal, como un ser vivo normal, güey. Entonces, ella seguía ojeando y no le molestaba el pinche flashazo de luz. Entonces. Le dije, ¿me está la llave, güey? Ching, pinche vieja. Entonces, meto la llave y cuando le estoy dando vuelta para quitar el candado, hace cuenta que ella pone como la revista, la, o sea, como del otro lado, o sea, no del lado de nosotros, del otro lado, y se levanta y se va, se mete hacia el auditorio, ¿verdad? Hacia la oscuridad. Entonces yo dije, oye, y le digo al guardia, esta pendeja. Dije, no mames, y más que te ignore, ¿verdad? Pues. Entonces le dije, traes el tolete, traía su pinche tolete, y yo traía siempre, cargo mi fusco loco, entonces traía mi fusca. Entonces le abro, quito la pinche cadena, y abro las puertas, y le digo, a ver, amiga, no estamos jugando, por favor, mira. Vamos a platicar, o sea, si se te hizo fácil meterte, yo hablando, guaguareando, y el vigilante, pues con la luz, se acerca y prende la luz, pas, de ahí del lobby, de la salita, y está claro, entonces está la puerta entreabierta del auditorio, y la vemos ahí recargada, que nos estaba viendo, y se mete, güey. Entonces yo dije, ay, hija de tu pinche madre, entonces ahí me llevo como que ya emputado, güey. Y en cuanto abro la puerta, sentí así el aire, uf, cosa que no hay corriente ahí adentro, sentí un golpe de aire fuerte, casi te podría jurar que hasta con un ventilador, y volví a escuchar así como en la mente, ¡ah! Y se apagaron las pinches luces, no mames, güey, yo volteo y hasta me estampé en un pilar que está al lado de la entrada, no mames, me di un vergazo, ¡paz! Y volteo y este güey. No le funcionó la lámpara, le estaba prendiendo, pero ¿qué pedo, güey? No mames. Si la vi yo también ahí, no, le dije, no mames, no hay nadie, güey. No hay nadie en la salita, no se pudo esconder en los asientos porque la vería. Le dije, a ver, préndela, préndela. Y este güey se espabiló y corre y le pica el apagador, pa, pa, pa. Y me dice, no, no, jala. Y le pica dos, tres, chik, 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 y ya de repente prende, ¡pum! Y se enciende y le dije, préndelas de adentro, güey, del auditorio. Y préndelas del auditorio. Y pues no hay salida, pues, solo la entrada. No había nadie, güey. Nadie. Nadie, 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 nadie. Se ve hasta Lolo porque está chiquita. Puedes ver si hay alguien entre las gente. De todos modos, caminé. No había nadie, güey. Nadie. No salimos. Pitados, güey. No, no mames. Como siempre les digo, de acordarme hasta sentí ñáñara. Salimos y luego me dice la
La doctora, oye, ¿qué pasó? Si los vi ahí adentro, pues, ¿qué chingas estás haciendo? Y dije, no chingue. Le dije, no era ningún puta enfermo, es una fantasma. Y dije, dice, no me chingues, no hay nadie. Le dije, no hay nadie. La vimos entrar a lo que es la salita del cine. La seguimos unos metros, no había nadie. Le dije, hasta se nos apagaron las luces. No, salimos, la alcancé a mover la pinche calle, le cerré. Pum, pum, pum. Ya la doctora que estaba, dice, pendiente en la ventana, dice que ya no había pasado. O sea, ya no la vio, ya no se prendieron las luces, ya. Nada, güey, o sea, nada, y no hay motivo, no hay lugar por donde salirse, o sea, esa, la entrada de ahí enfrente es la única, no hay más. Entonces, nos quedamos de qué vergas, güey, y no faltaba nada, cajones cerrados y todo, como la doctora decir que vio que los abrió, tenía llave el escritorio, porque eso ya lo vimos de rato, ya cuando saliendo el solecito nos fuimos a asomar, para hacer el reporte al otro día. No, los cajones cerrados y lo de las gavetas y nada, Drugos, nada, no mames, güey. Dijimos, ¡ah, su puta madre! Y pues eso fue lo que nos pasó ese día y pues ya, cabrones. Ya después otro día les cuento la otra que me pasó, pero es la otra. Me pasó en quirófanos y. Y una de las experiencias más fuertes, así de. Más fuertes que he tenido en la pinche vida, me pasó ahí, que es otra. Y esa después se las cuento. Porque la otra es como más de echarle cabeza. Y de cierto modo, pues como reflexionar. Y preguntarnos a dónde vamos después de morir. Entonces. Pues ahí los dejo, mis drugos. Y gracias por. Seguir este mugroso canal y escucharme. Y repito, como en cada video, contarles mis anécdotas paranormales. Si ustedes no creen, pues camarón a la verga, ¿va? No me interesa que me crean. Ni tampoco quiero que me crean. O sea, a mí como que me sirve de terapia platicarles todo lo que me ha pasado en lugares aquí en Aguascalientes y hasta en otros estados. Pero pues me sirve de terapia porque digo, yo no sé si pues, tengo este don. Como que los activo a los hijos de su pinche madre, los fantasmas, que el lugar donde voy empiezan a oírse o se van a la verga, una de dos. Entonces, pues ahí estamos, mis drugos. Y pues empecemos un año lleno de drogas, digo, lleno de lo que quieran, de salud, de lo que quieran. Y pues aquí andamos. ¡Cámara, mis drugos!